nuestro compañero Bernardino Ábalos, que se encuentra aquí con nosotros para dar el mensaje. Muchas gracias, muy buenas tardes. Con su permiso, señor presidente, sea usted bienvenido. Vecinos del barrio Reforma, le agradezco por su presencia. Señor presidente, muchas gracias. Este apoyo que fue estas calles y se ha hecho realidad. Muchas gracias por estos trabajos que se ha realizado. Sean bienvenidos y están en su casa. Gracias. Pues cuando venimos a la Reforma sí nos sentimos como en casa también. Así que sean bienvenidos todos los compañeros de CedeSol. Y le pedimos al ingeniero Rodolfo Anselmo Amador nos dirija un breve mensaje para la comunidad de la Reforma. Buenas tardes a todas, todos. Gracias, presidente municipal, por invitarnos, recibirnos aquí en el municipio que representa. Gracias a los vecinos de esta colonia que nos dan la oportunidad de estar aquí para dar testimonio a la entrega de estas obras que de manera conjunta se han realizado. Cuando hablo de manera conjunta, hablo de los niveles de gobierno, de los órdenes de gobierno, pero fundamentalmente de la sociedad que participa. Y obviamente pues el equipo de trabajo del municipio, que son los propiamente ejecutores de los trabajos con las inversiones federal, estatal y municipal. Es uno de los municipios más beneficiados, no solamente en el estado, sino en el país, en esta materia de lo que es el programa Hábitat. Bien, pues quiero decirles que hay varias personas que nos han preguntado que si el programa continúa. Obviamente va a continuar en la medida de que haya una participación social, una participación comunitaria. La realización de este trabajo es parte de la labor que realiza la Secretaría de Desarrollo Social, comúnmente conocido como CedeSol, mediante el programa Hábitat. Sabemos que son muchas las necesidades que tienen nuestras comunidades en todo el país, pero también entendemos que es imposible realizar cada una de esas. Por esa razón queremos hacer público reconocimiento a la maestra Ruth, coordinadora del programa Hábitat en nuestro estado. Y una manera de manifestar nuestro aprecio es a través de un pequeño y sencillo refrigerio. Precisamente en su sencillez está plasmado nuestro agradecimiento. Muchas gracias. Ya para inaugurar esta calle y las siguientes aquí en la Reforma por parte de nuestro presidente municipal, el maestro en ciencias Cipriano Charres Pedraza. Gracias, vecinos, vecinas de la Reforma, maestra, de verdad muy conmovedor sus palabras, son de las cosas yo creo que nos inspira para que podamos seguir trabajando. En estos días yo me he dado cuenta que muchas mujeres se han integrado a coordinar los esfuerzos de su ciudadanía, de sus vecinos, y aquí estamos viendo los resultados. Vamos a seguir trabajando. Yo recuerdo que aquí en la Reforma precisamente tuvimos que devolver dinero de una obra que se había hecho mal, que no se pudo comprobar esos recursos. Y bueno, tuvimos que devolver dinero para que pudiéramos entrar al programa. Y bueno, de aquí en adelante esperemos ya no tener ese tipo de detalles. Por otro lado, sí quiero reconocer el esfuerzo, el trabajo de nuestros regidores, porque son ellos los que también nos ayudan para aprobar los recursos para este tipo de programas. Y bueno, quiero mencionar, aquí está con nosotros la señora Mercedes Hernández Bravo, la señora Juliana, un fuerte aplauso a mis compañeros del Cabildo, la señora Juliana Sánchez Ortiz, al regidor Adrián, allá está, mira ya, el regidor Adrián Martínez, al regidor Andrés Montoya, también ahí se encuentra con nosotros, y no alcanzo a ver a otro compañero regidor, bueno, que son ellos también los que nos han ayudado para aprobar esos recursos que necesitamos para nuestras calles. El compromiso es que vamos a cambiar la imagen de la zona urbana, la cabecera municipal. Ixmiquilpan es un pueblo turístico, es una ciudad turística. Necesitamos darle otra imagen. No esa imagen de deterioro, no esa imagen de tristeza como la que tenemos actualmente. Necesitamos cambiar, necesitamos mejorar. Por eso el 2013 vamos a planear que más recursos se destinen a la zona urbana. Hemos estado trabajando fuerte en este año con las comunidades. Ahora las comunidades tienen que esperar un poquito. 2013 tiene que ser para la zona urbana, para cambiar la imagen de nuestra ciudad.
Tenemos que hacerlo bonito para que los turistas tengan ganas de regresar a visitarnos, porque eso es lo que mueve también la economía de nuestro municipio. Si no tenemos una buena imagen, lógico que se decepcionan de nuestra comunidad y no quieren regresar. Necesitamos que regresen para que vengan aquí a hacer el gasto que necesitamos para los trabajos, los empleos que tenemos en nuestro municipio. Vamos a seguir trabajando fuerte, es un compromiso. El dinero tiene que rendir. Estamos trabajando con dos cosas muy importantes. Uno es el cariño que le tenemos a nuestro pueblo y porque hicimos un compromiso. Ixmiquilpan tiene que cambiar en los próximos 4 años. Tenemos que sentar un precedente que de dignidad, de trabajo conjunto, de esfuerzos, pero sobre todo con la honestidad y la transparencia que se deben de utilizar los recursos. No debe de parar a los bolsillos de los funcionarios, debe de ir a la obra que es para los ciudadanos. El dinero público para eso es. Tenemos que cambiar esa situación, porque sí hemos detectado muchísimas cosas malas, pero tenemos que cambiar esa situación. Ese es un compromiso firme y no vamos a mover un solo ápice ahí. No va a haber tolerancia en ese sentido. Tenemos que trabajar fuerte, pero también con honestidad y con transparencia para que podamos atender todas las necesidades de nuestro pueblo. Muchas felicidades. De verdad que está quedando muy bien esas calles. Nos comprometimos quizás con menos, pues no teníamos tampoco la certeza de cuántos recursos íbamos a lograr. Se logró bastante. Creo que aquí cabe mencionar que el trabajo, la aportación del gobierno federal, la aportación del gobierno estatal y la aportación del municipio, estamos logrando que también se transforme nuestro municipio. Pero sobre todo, el esfuerzo de los ciudadanos, de ustedes. Gracias por esa participación. Juntos íbamos a transformar nuestro pueblo. Esas son las acciones que necesitamos para que cambien nuestras vidas. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Ahora esta celebración, porque sin duda después de tantos años, ahora ven reflejado ya sus calles pavimentadas. Pedimos también a los compañeros de obras que se unan al comité del programa Hábitat. Una, dos, tres.